Suelta y regresa a la orden. Continuaremos con lo demás de guardia y protección. Soy de motociclo, sí, me enteré de la exposición y lo traje la perra aquí para demostrar sus habilidades. Dice que cuidó a su arma, cuidó el objeto. Frontera Comalapa es el primer evento, es un primer match canófilo, lo que es exhibición y demostración de perros de guardia y protección. Sí, vienen amigos de aquí de la región de Frontera Comalapa, de la República de Guatemala. Amigos de San Cristóbal, Tuxtla, Tapachula y Motocintla. ¿Cómo se continúa? Son varios patrocinadores. Primeramente, el señor Maday Méndez, que nos facilitó este espacio. La Clínica Veterinaria Frenescano, organizador. Servidor. Responsable de la estética canina Peludox Comalapa. Así también al profesor Rubén Villatoro. Al señor Raúl Martínez, dueño del hotel Mar de León. Restaurante que se puede utilizar en la campiña también, que nos ha patrocinado, y otras personas más que han facilitado el proceso de esta actividad. Primeramente Dios, lo pensamos organizar para el mes de diciembre, en condiciones de trabajo, para que la gente también se vaya acostumbrando, que lo vamos a seguir haciendo. Si el perro sí muerde sin ver el traje. O sea, porque como habíamos mencionado, los perros llegan a enmangarse también, se les llama así. Cuando el perro solamente ve la manga y quiere morder. Vemos la gente muy emocionada, muy motivada. Y pues para mí también es la primera vez que traigo a un cachorrito a una exposición como esta. Fuimos invitados a la ciudad de Comalapa para demostrar un poco las habilidades de los perros, que no únicamente deben estar en casa, en azoteas o en traspatios, sino que con dedicación, tiempo, cariño y con ayuda de algún profesional pueden llegar a hacer cosas maravillosas. Tenemos un promedio de 9 años y en el mes de julio de 2012 tendremos el primer evento oficial en la ciudad de San Cristóbal, en las pruebas de IPO, avaladas por la Federación Canófila Mexicana y con países oficiales. El día de hoy trajimos 2 pastores belga malinois, 1 pastor alemán y 1 boxer. La persona que va a ser el juez en nuestro evento en junio, es un mexicano orgullosamente, se llama Ángel Preciado. Es tercer lugar mundial en el 2008 y va a ser el juez que va a juzgar nuestro evento en julio.
aquí se está haciendo la entrega de las... de los moños. Un saludo para revistadigital.com. Ánimo. Sí.